Egun guztioi, eta eskarrik asko, gaur etortzeagatik. Ikusten duzuen bezala hau ez da hitzaldi bat izango, hau lan jardunaldi bat da, horrela prepatuta eta prestatuta mailak eta eserlekuak. Eta nik sarreratxo bat egingo dut pixka bat, adieraziz, zein dan gaurko egun honen zentzua eta garrantzia baita ere guretzako Foru Aldundi bezala. Lekua bera ere berezia da, gaur hemen gaude etorkizun erarikiz gunean, eta gune honek daukan helburu nagusia da, ikusten duzu, Foru Aldundiaren sarrera ondoan dago, kaletik irisgarritasuna daukana, jendeak zuzenean sartzeko aukera dauka, kontrol sistema guzti hori pasagabe. Eta orduan, gune honen helburu nagusia izango litzateke etorkizunari eraikitzeko programa guztiak bertan lantzea hiritarrekin, gizarte antolatuarekin, enpresekin. Eta beraz, izango litzateke, eta da, gure mugimendu bat jendearekin lotura zuzena edukitzeko. Luego, para empezar, el espacio físico ya es especial. Es un espacio que acabamos de poner en marcha precisamente para tener un contacto directo con la gente en el contexto de Etorkizuna Eraikiz. Es un programa que seguramente os sonará, pero básicamente sería nuestra iniciativa fundamental para cambiar el modo de gobernar, por un lado, y luego también para abordar los retos de futuro que tiene el territorio. Uno de ellos, el que vamos a trabajar en la jornada de hoy. Nik esango nuke nada guretzako helburu nagusia dela jendeari, gizarteari entzutea. Ondoren eta entzutearekin batera gero baita ere zehaztu zeintzu diren jendearen kezka nagusiak eta gero hoiek elkarrekin landu etorkizunari begira. Etorkizuneko helburu nagusiak eta erronka nagusiak elkarrekin landu gizartearekin batera. Eta horietako bat, erronka importantenetako bat da, justu, gizon eta emakumen arteko berdintasuna. Guk uste duguna da, lurraldeak daukala egitura eta egoera berezi bat, eta da oso gizarte kohesionatu garela. Horrek esan nahi du, diferentzia handirik ez dagoela edo konparatiboki diferentzia gutxiago dagoela, hainbat aspektutan. Eta erronkak dauzkagula justu horri, ez? Diferentzia desberdintasunari, desberdinkeriari, aurre egiteko ze urratxe egiten ditugun. Las desigualdades se pueden enfocar de un modo diferente. Nosotros hemos detectado fundamentalmente tres. Las desigualdades socioeconómicas, las desigualdades de género y las desigualdades lingüísticas. Y apostamos para que Gipuzkoa cada vez más sea un territorio cohesionado, cada vez más cohesionado. De hecho, tenemos índices que miden las desigualdades, por ejemplo, en el ámbito socioeconómico, que nos dicen que Gipuzkoa es un territorio que se puede emparejar con los países nórdicos desde la perspectiva de las desigualdades sociales, las diferencias entre los más ricos y los más pobres. Eso no significa que tengamos que caer en la autocomplacencia, sino que significa que tenemos un territorio con un modelo determinado, que es un modelo, digamos, de futuro, y que tenemos que profundizar en él. Y, desde luego, con la participación del conjunto de la ciudadanía y de la sociedad. Ese sería el enfoque de Etorkizuna Eraikiz. Bien, ¿cómo podemos y debemos avanzar en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres? Que es un aspecto crítico para nosotros. Vemos que el ámbito del el empleo, la empresa, es uno de los puntos en los que más podemos trabajar el tema de la igualdad de hombres y mujeres. Y seguramente en algunos factores, en algunos elementos de la empresa, tenemos nuestro talón de Aquiles como territorio. De hecho, hay un índice que mide la brecha de género a nivel mundial y cuando hacen la radiografía del territorio de Gipuzkoa miden la brecha precisamente en algunos conceptos muy importantes. El ámbito institucional, político de representación, por ejemplo, parlamentario, pues podemos llegar a un 0,98, casi al 1, que sería la máxima igualdad hombre-mujer. Y, sin embargo, en el ámbito de la dirección de las empresas, llegamos a un 0,34. Es decir, es un índice muy bajo. Todavía la desigualdad, la brecha de género es brutal en el ámbito de la dirección de las empresas en Gipuzkoa y en el conjunto de Euskadi. Éramos muy conscientes de ese dato, entre otros, al comienzo de la legislatura y por eso pusimos en marcha una experiencia piloto en Etorkizuna Eraikiz dirigido precisamente a trabajar el ámbito de las empresas desde la perspectiva de la conciliación y de la corresponsabilidad. Llevamos ya, por lo tanto, un tiempo determinado y hoy nos reunimos con, y venís, 20 empresas, representantes de 20 empresas que habéis participado
en esas experiencias piloto. Pensamos que es el conjunto de la sociedad la que tiene que implicarse en esa cuestión. No creo que sea responsabilidad de una sola persona o de una sola institución. El esfuerzo tiene que ser colectivo y nosotros tenemos que darle cauce a eso. Y la estrategia es la de establecer experiencias piloto, tal como hemos hecho en esta cuestión, y aprender de ellas, evaluarlas y luego intentar extenderlas al conjunto del tejido económico del territorio. Esa sería la estrategia. Y, por lo tanto, hoy lo que vamos a hacer es hacer una especie de evaluación conjunta, y lo que os vamos a proponer, lo que vamos a proponer hacer de aquí al futuro es poner en marcha una red de empresas que se denomina Erantzunkide, que sería la red que nosotros proponemos para que, por un lado, todas las empresas que habéis participado en la experiencia piloto constituyáis una red y para que poco a poco se vayan incorporando nuevas empresas que aprendan de todo lo que vosotros habéis avanzado estos últimos meses y años. Beraz, guretzako behintzat, importantea da, egin duzuena, baina nahi dugu baita ere hori hedatzea lurralde osora, eta badaki gainera, eta hori nik uste dut enfoke onarekin egin genuela, hemen zaudete enpresa oso diferenteak, sektore diferentetakoak. Eta beraz, ikasgaiak balio dezakete, normalean, Gipuzkoan izan daiteken enpresa egituran edozein enpresentzako, gutxi gora bera. Baina baliagarria da. Uste genuelako adibidez fokua jartzea bakarrik enpresa industrialean, ez zela nahikoa, eta beste enpresa tipo batzuk ere egon barzinetela. Ez orduan, guztien kombinaziotik, ez puzle guztiek enkajatzetik, nik uste torrek emango digula aukera edatzeko, zuek ikasi duzuena, gainantzeko enpresetarako, eta horretik jarri dugu erantzunkide enpresa sare hori martxan. Gero, badakigu baita ere, enpresen gehiengoak asko behintzat ematen duzuela importantzia handia aholkularitzari, alegia. Jende asko dago, enpresa asko daude, benetan sensibilitatea daukatenak. Guk hori neurtuta daukagu, enkuesta bat egin dugu, orain dela gutxi, eta ikusten duguna da, adibidez, enpresen, ertopatzen dudan, ez dut topatzen orain datua, baina bai da, interesa dagoela enpresetan, interesa handia dagoela, eta adibidez, 50 langiletik gora, ehuneko 75%-tik gorak uste du importantea dela eta interesa handia daukatela kontziliazio tema hauek aurrera ateratzea. Por lo tanto, estamos hablando de que la mayoría de las empresas del territorio tiene interés por desarrollar y poner en marcha políticas de igualdad y de conciliación. Lo que pasa es que seguramente no saben cómo hacerlo. Y en ese contexto, todas las empresas que habéis participado en la iniciativa consideráis que el ámbito del asesoramiento, el apoyo en ese proceso es fundamental. Y por lo tanto, lo que queremos es constituir un núcleo duro en el territorio que sirva para el conjunto de las empresas de Gipuzkoa. Orduan, guk hortik aurrera, nik nahi nukena da pixka bat Miren Legarreztak aurkeztea zein dan sarearen nundin orakoa, ekimen gehiagore badauzkagu, adibidez hor badaukagu jardunaldi bat, datorren astean uste dute martxan jarriko dela, eta orduan guk nahi genukena da gure lurraldean estrategia egituratu bat martxan jartzea. Alegia, guk ez nahi genukena hau izatea ekimen zehatz konkretu bat, bakarra. Guna egunuke egotea ekimen gehiago, enfoke gehiago, eta guztion artean estrategia bat lantzea. El objetivo, por lo tanto, para mí, es que se establezcan políticas de transformación en el territorio, que realmente sean transformadoras, para que consigamos avanzar en el ámbito de la conciliación y de la igualdad. No estamos hablando de poses estéticas, no estamos hablando de acciones puntuales, formales o superficiales. Estamos hablando de que pongamos en marcha dinámicas que transformen la sociedad del territorio. Y eso no se consigue de un día para otro, se consigue con un trabajo diario, sistemático y bien estructurado. Y esa sería la oferta que hacemos. Yo creo que este tipo de trabajo que estamos desarrollando con las empresas es un trabajo realmente transformador. Yo sí creo realmente que eso va a implicar una transformación de la empresa. Y como consecuencia también
del conjunto del territorio. Porque somos un territorio industrial, somos un territorio fundamentalmente de empresa. Y el hecho de que tengamos en ese punto nuestro talón de Aquiles significa que si realmente lo atacamos de un modo adecuado, vamos a conseguir una transformación real. Y yo, en ese aspecto, por eso, desde el punto de vista de la Diputación, quiero incidir en el hecho de que nosotros vamos a apoyar al 100% esta iniciativa. Nos vamos a implicar no solamente un determinado departamento, no solamente el gabinete, sino que consideramos que el conjunto de las áreas de la Diputación, de los departamentos de la Diputación, se tiene que implicar. Simplemente con ese compromiso, pues yo acabo y le cedo la palabra a Miren. Miren Zetarrón. Eskerrik asko diputatu nagusia eta, bueno, benetan eskerrik asko zuei gaur etortzeagatik. Ni zentratuko naiz erantzunkide enpresa sare honen berri ematera, bere edukia, baina eskerrik asko. Baina bueno, edukiarekin hasi baino lehen iruditzen zait, bueno, ba gaur egun berezia badela elkartu egiten gara denok. Daramagu hiru urte bueltan eta esperientzia pilotoren baitan eta ariketak egiten, lanketa batzuk egiten eta bueno, ba hauxe da niretzako parada bat egiteko, ba ezin hobea baitare elkarrekin ezagutzeko. Lehenengo aldia da 20ak eta biltzen zaretela. Eta bueno, iruditzen zait ibilbide hori egin dugun ibilbidea azaltzea, ba benetan garrantzitsua dela. Batez ere bueno, kokatzeko benetan lortu dugun balioa. Eta pixka bat esplizitatzeko, ze askotan ahaztu egiten dugun guztia, eta benetan ibilbide oparoa izan da. Bueno, lehenbizin, ez dakite ikusten da, bueno, lehenbiziko lana egin genuena izan zen, nolabait, diagnostiko bat egitea. Hau da, zein zan egoera Gipuzkoan, enpresa mailan, berdintasuna eta kontziliazioaz hitz egiten genuenean. Horretarako, bide laguna izan genuen, Euskal Herriko Unibertsitatea, eta bueno, hainbat ikerketa, tailerrak, workshop eta bar, eta horren baitan lortu zen, bueno, ba inkestak ia 900 inkesta egin ziren, mikrodiagnostikoak ere bai enpresetan egin ziren, eta lortu genuena izan zen nolabait metodologia bat esartzea. Hau da, ikustea edo behintzat aurre ikusi genuen zein zan eskuliburua edo enpresetara eramateko zein zan metodologia egokiena. Eta hori izan da zuekin edo nolabait esperimentatu egin duguna. Bigarren fasea, bueno, ba, bigarren fase horretan hain zuzen ere proiektu piloto hoiek garatu dira, eta proiektu piloto hoiek fase ezberdinetan ere garatu dira. 2016 urtean hasi ginen 10 enpresekin, eta 10 enpresa hoiek izan ziren nolabait metodologia hori, ezarritako metodologia probatu egin zutenak, eta egin zuten euren ibilbidea. Esan beharra dago 10 enpresa hoiek oso ezberdinak zirela, eta erantzuten zioten nolabait irizpide ezberdinei. Tamaina ezberdineko enpresak ziren, beraien plantillako langileen gizon emakumen uniberso hori ere oso diferentea zen, batzuk oso maskulinizatuak ziren, beste batzuk oso feminizatuak, sektore ezberdinekoak, benetan zaindu egin zen, irizpide horiek zaindu egin ziren, benetako erreferentzialtasun bat lortze aldera. 2017 urtean beste 10 bat enpresa sartzen dira, eta nolabait hauek bueno, ba, bentaja bat edo amantaia bat izan zuten, nolabait hartze zutelako lehen urteko eskarmentua, ez? Eta nolabait horretan, jo, ba, aplikazioan, metodologiaren aplikazio horrek eta ajuste batzuk izan zitun, eta nolabait hobetu egiten da. Eta garbi dago, nabarmena badago, garapen aldetikan, lehenengo faseko 10 enpresekin egindako esperientziak eta bigarrenean, ez? Danak dudarik gabe gehitzeko, sumatzeko. Eta bigarren da, parkatu, 2018 urte honetan lortu egin duguna izan da, zuei esker, eta denon artean, eta lortu duguna da, tresnak eta prozedurak ia definitzea zertarako, bueno, ba, ondorengo enpresetara baitare aplikatzeko. Momentu honetan, 3. fasean gaude, eta nolabait fase honetan jauzi kualitatibora goaz, esperientzia piloto hauetatikan nolabait urrats bat gehiago eman behar dugu, eta hortik dator erantzukide enpresa sarearen arrazoia. Hau da, laborategitik, Gipuzkoa Laben programa horren baitan egon gara, laborategitik nolabait praktikaragoaz. Eta ja,
momentu honetan hementxe baduzkogu 20 esperientzia, 20 esperientzia oso diferenteak eta oso aberatsa izango da ondoren etorri daitezken presentzat. Eta zein izan da egindako lana edo zuek zen nolako ibilbidea egin dezue? Hau da, ze metodologia aplikatu da enpresetan? Bueno, hemen laburbilduta daude eta kolore ezberdinetan lehenengo gauza egiten dana edo egin duguna izan da diagnostiko bat enpresa bakoitzean. Gero, enpresa guztik, hor kolore grisa edo marroi klaro zera argitxo hortan, agertzen dira lau atal, eta hoietan aplikatu dira baitare enpresa guztietan. Hau da, nolabait konpromiso hartzea, enpresa bakoitzak hartzen du konpromiso lan hontan aritzeko, horretarako arduradun bat izendatzen du, noski metodologia hori aplikatzeko definitu egiten da enpresa bakoitzean, diagnostiko hori eginda gero, komunikazioa izan da baitare enpresa guztietan garatu izan dana, eta buka amargarren urratsa, hau da jarraipena eta baloaketare bai, enpresa guztietan egiten da. Gero, azpiko, laugarren dimentsiotik bederatzigarrenera, hoi izan da aldakorra, hau da, enpresa bakoitzak aukeratu izan du ze dimentsioa garatzen zuen. Beraz, hortik dator, momentu honetan daukagun anistasuna, ez? ¿Y cuál es el objetivo que tiene la red de empresas Erantzunkide? Tiene dos objetivos fundamentales y son muy sencillos. Principalmente, y uno de los valores que vosotros y vosotras nos habéis transmitido, es la necesidad de orientar y de asesorar a la hora de aplicar las diferentes medidas que pueden impulsar y fortalecer a las propias empresas en el concepto de la conciliación corresponsable. Y este es, yo creo que el principal, que es lo que nos estáis transmitiendo, pero a la vez esta red de empresas lo que nos va a proporcionar es un espacio de intercambio de experiencias, porque vosotros y vosotras también lo transmitís, necesitáis conocer las experiencias de otras empresas para veros si podéis reflejaros en ellas y a la vez, bueno, pues sabéis que son experiencias con garantías de que se han probado en las empresas. Y esos son los dos objetivos que tiene Erantzunkide, empresa sarea. ¿Y quiénes conforman esta empresa? Pues principalmente lo conforman las empresas que ahora mismo estáis aplicando la metodología que en el 2016 se puso en marcha y que está mejorada, y también, por supuesto, van a poder participar aquellas empresas que tienen interés en participar y, bueno, pues entrar en este conjunto de empresas para poder ponerse en marcha en el desarrollo de la igualdad y la conciliación en el ámbito empresarial. ¿Quiénes sois? Y yo creo que es importante mencionar las empresas que estáis aquí: Alcaz, Alcorta, Ampo, Angulas Aguinaga, Arazi, Ascora, BPG, Coordinadores de Seguridad, BPEXport, Club Deportivo Veravera, Construcciones Moyúa, Federación Mercantil de Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa, Donostia Cultura, Ikerlan, Icor, Ikusi, Grupo Belatia, Kirolbet, La Guipuzcoana, Maramara, Matia Fundazioa, Matzerreka, Transporte Espesa y Uliazpi. Aquí estáis 23, sois las 20, pero ya empiezan a incorporarse las próximas 10 y bueno, pues, hemos invitado a tres empresas que bueno, ahora mismo en el 2018 inician también esta experiencia. Eta atxikimindua edo sare honetara atxikitzeko edo bazen nolako edo zer egin behar da edo zeintzu diran baldintzak, garbi daukagu sare honetan agia bi multzotako enpresak egongo direla, konpromiso hartzen dutenak eta ja ibilbide bat daukatenak, baina baita ere, bueno, ba, sensibilizatua daudenak eta astapenetan egongo direnak. Oso importantea, lehen aipatu egin dudana, arduradun bat izendatzea lan honetarako, eta oso importantea da baita ere, bueno, badago dispositibo bat, jarraipen bat eta baloaketak egiteko zertarako hobekuntzak eta zuen proposamenak eta batxertatzeko. Eta edukiak eta baliabideak, hori ere oso importantea da. Ez goaz egitura bat sortzera edukirik gabe noski. Eta edukiak eta importantenak guk bai detektatu egin dugu zuentzako oso importantea diren eremuak. Eta da, hain zuzen ere, fleksibilitatea edo malgutasuna eta produktibitatea. Badakigu, bi hauek sortzen dute binomio bat, eta binomio hori zenbat enpresetan tentsioan egoten da. Malgutasuna eta produktibitatea.
Guk nahi duguna da metodologia honekin eta esperientziaren bitartez tentsio hori ahalik eta gutxien izatea eta nolabait bihurtzea binomio simbiotiko bat, ez? Hau da, gustora dauden bi elementu hauek. Zaila da, badakigu erronka handia da eta hori da nik azpimarratuko nuke eremua, baina baitaren nola ez komunikazio eraginkor bat, bai barnean eta bai kanpoaldean eta baitare, bueno, ba gizon emakumeen artean eta kontziliazio neurriak erabilera egoki bat izatea. Baita ere zenbat espazioak eta antolatzeko bide izango da erantzunkide enpresasarea gaurkoa bezala eta datorren asteazkenean izango duguna eta Bakaleran eta horretara baita ere enpresa asko espero dugu izatea. Eta baliabideak daukagu metodologia bat aplikatzen gabiltzana, esagutzen duguna, gida bat eta orientabideak, dauzkagu baitare, bueno, ba, zuen laguntzerako hainbat erramientak edo tresnak, ba, inkestak direla edo beste praktika honetako baitare ezagutza, zuen ikasketak, noski, eta hor azpimarratuko nuke, eta zuek asko baloratzen dezuena aholkularitza. Eta pixka bat, ez dakit denboraz nola nabilen, ze beti gaude kronometratuta eta benetan hau da bueno, ba, karrera bat bezala, ez? Ez dakit oso azkar edo. Bueno, ni honekin edo, ez dakit galderaren bat edo ba ote dagoen honen inguran, eta nik pixka bat, naiz eta gero ondoren edo izango dugu aukera dialogo bat edo elkarrizketa bat elkarrekin edukitzeko eta ontaz gehiago hitz egiteko. Baina pixka bat eta oso labur aurkeztuko dizuet datorren astean izango dugun jardunaldia, berdintasuna eta kontziliazioa du izenburua, noski, baina horretara nolabait bi gai jorratuko dira edo esango nuke nolabait kongresu hori bi gaietan edo garatuko da, Son dos temas, vamos a pivotar ese congreso, esa jornada en dos temas fundamentales relacionados principalmente, y lo ha mencionado el diputado general, bueno, pues las nuevas ayudas a la paternidad que se pondrán en vigor el 1 de enero, eso cómo va a cambiar de alguna manera el paradigma de toda la sociedad, lógicamente, pero también de las propias empresas, y sobre todo el ámbito de trabajo que he mencionado y que vosotros valoráis mucho, que es la flexibilidad y la productividad. ¿Cómo combinamos estos dos elementos? ¿Cómo hacemos posible de que tenga la menor tensión posible para que realmente, bueno, pues los modelos organizativos de las empresas sean lo más óptimos posibles? Y sobre esos dos temas vamos a tener una jornada por la mañana en un plano más teórico. Vais a participar de una manera activa, vosotras las empresas, vosotras, y os agradezco vuestra participación. Y a la tarde lo hemos dedicado principalmente una tarde de práctica, dedicado a unos talleres, un taller de autoevaluación. Están invitadas todas las empresas. Os puedo decir que tenemos una participación muy alta. En estos momentos, a día de hoy, hay 235 personas inscritas. Y bueno, pues prácticamente el 60% son empresas o entidades organizativas. Luego realmente existe un interés palpable en nuestro territorio y es más, también en la parte práctica, es decir, las empresas están dispuestas a autoevaluarse en términos de igualdad y conciliación porque prácticamente el 50% de los asistentes se quedan a la tarde a estos talleres o a esta fase práctica. Y también un dato quiero reseñar porque yo creo que es importante y a nosotros nos ha despertado mucha ilusión y ha sido la participación en cuanto, bueno, pues la participación de hombres y mujeres en este acto. Ha sido muy habitual hasta hace bien poco que los eventos que hemos organizado desde la propia Dirección de Igualdad era muy habitual, o prácticamente en el 100% de los casos la participación era mayoritariamente mujeres. En muchos de los casos, de cada 10 asistentes, 9 eran mujeres. Bueno, pues en este evento hemos conseguido cuando menos que la participación de hombres y mujeres sea paritaria. Si consideramos que el 40% ya garantiza una participación paritaria, en estos momentos, clavaos, tenemos un 61% de participación de mujeres y un 39% de hombres. Y creo que esto también, de una manera significativa, nos muestra un cambio de paradigma. Y pues esto es lo que quería presentaros. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues ahora tenemos un momento para estar más tranquilos y para compartir entre todos, bueno, pues las experiencias que hemos tenido y conocernos
entre todos y todas. Eskerrik asko guztioi.